Gracias. Excellencies. Excellencies, ladies and gentlemen, I declare open agenda item 3, entitled Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, including the Right to Development. We will now proceed with the clustered interactive dialogue with the independent expert on sexual orientation and gender identity and the special rapporteur on the rights of freedom of peaceful assembly and association. It is my pleasure to welcome to the podium Mr. Victor Madrigal Borlos, independent expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, and Mr. Clement Nyaletsosi-Wule, Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and Association. Before I give the floor to the mandate holders, I would like to remind you that the list of speakers will close in 15 minutes. I now give the floor to Mr. Madrigal Borlos for his presentation. Gracias, señor presidente. Thank you. Para mí es un gran honor estar aquí. Excelencias y distinguidas personas, desde el inicio de mis funciones, el 1 de enero del 2018, he escuchado con atención la información y puntos de vista de un amplio grupo de actores. En esta tarea, he prestado particular atención a las historias de las víctimas y los patrones de violencia y discriminación que éstas revelan, con el propósito de emitir recomendaciones que puedan ser útiles en la labor de erradicación de este flagelo. Estoy agradecido, señor presidente, con la cooperación decidida de un número notable de estados, sociedad civil, organizaciones internacionales, comunidades y personas. El informe que he presentado a este Consejo refleja los principios que guían la implementación de mi mandato. Primero, brindo igual atención a la problemática que continúa siendo chocante y grave, y también a la identificación de buenas y mejores prácticas en los estados. Segundo, procuro un balance entre la atención que presto a las diferentes regiones del mundo, al equilibrio entre el norte y sur globales, y también a la diversidad del planeta en todas sus formas. Y doy transparencia a las actividades llevadas a cabo por el mandato. La primera sección del informe presenta un sumario de mis actividades y una reflexión sobre los objetivos establecidos en la Resolución 32.2, con la conclusión de que su implementación puede ser organizada bajo dos grandes pilares de acción. El primero, aumentar la conciencia sobre la violencia y la discriminación. Y el segundo, la provisión de asesoría a los estados en materia de medidas efectivas. El impacto, la sustentabilidad y la efectividad de todas mis acciones y la de aquellos actores relevantes serán evaluados con referencia a estos pilares. Permítanme en este momento agradecer a mi predecesor, el profesor Vitit Muntaphorn, su trabajo durante los meses que sirvió al mandato y que culminaron en su renuncia, que todos lamentamos por razones de salud. Como legado, el profesor Muntaphorn nos dejó una rica armazón conceptual compuesta de seis ejes y elaboró los dos primeros sobre criminalización y sobre medidas efectivas contra la discriminación. Estoy comprometido a continuar el tratamiento de estos ejes temáticos y de los restantes sobre reconocimiento legal de identidad de género, desestigmatización, inclusión social y empatía. Estos serán parte importante de mi trabajo durante los próximos dos años.
coming 2 years. El profesor Montabhorn también nos dejó una primera visita al Estado argentino. Su informe da testimonio de lo que se puede lograr cuando existe plena cooperación por parte de las autoridades estatales, así como excelentes insumos por parte de las organizaciones no gubernamentales y otros actores sociales. El informe ofrece una panorámica en que todos los actores, aún en el marco de diferencias ideológicas y políticas, comparten el objetivo común de erradicar la violencia y la discriminación y un catálogo de buenas prácticas en materia de legislación y política pública progresiva. Identifica también los retos en la implementación de dichas medidas estatales, incluyendo las discrepancias entre la legislación federal y provincial, la violencia subyacente en las instituciones y los efectos que produce en décadas de discriminación y exclusión en condiciones estructurales de ciertas comunidades y poblaciones. El informe argentino me ha llamado también a la reflexión sobre la importancia de estas conquistas y por este motivo hago un llamado respetuoso a las autoridades argentinas para que protejan y preserven sus avances únicos en esta materia, que incluyen la creación y preservación de espacios para la participación activa y sustancial de la sociedad civil argentina, que también es un ejemplo para el mundo. Excellencies and distinguished persons, the second part of my report deals with heightened awareness. Based on the central premise that the shocking findings of the pain, suffering and resilience in the lived realities of millions of people depicted in my report are sufficient evidence, more than sufficient evidence, of how unpostponable is the task of adopting effective measures to eradicate violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. Every day, lesbians, gays, bisexual and trans, and other gender non-conforming persons are subjected in the millions to acts of great cruelty based solely on who they are or who they love or desire. Opposition to taking action to protect them from violence and discrimination defies logic and any justification. While it is true that no state or region of the world is spared from this scourge, the recognition of the problem and the adoption of effective measures to address it does make a significant difference. Many of us have seen that difference within our lifetime. Only 40 years ago, the odds of having gay, lesbian, bisexual, trans, and other gender non-conforming persons living their lives free and equal was unthinkable, if not in most countries of the world. It was as unthinkable as them living openly while being judges, members of parliament, ministers, prime ministers and presidents, or permanent representatives, or independent experts of the United Nations, or folk in any other path in life, all of them equally worthwhile in the pursuit of happiness. People that the world was too afraid to recognize and even speak of 40 years ago are now recognized as the right holders that they always were. But more than 3 billion people, almost half of the world population, live in the 72 countries in which law or other measures criminalize on the basis of sexual orientation or gender identity. In the cases in which the punishment is not the death penalty, it is usually incarceration that varies from 1 month to life imprisonment. I am compelled to the working theory that this means that in those nations, some 100 million persons are today under threat of legal persecution in violation of international human rights standards. In my report, I have identified three factors that lie at the root of violence and discrimination: discriminatory laws or regulations, deeply entrenched stigma, and the negation of the reality of an LGBT population. I would like to stress
that lesbian, gay, bisexual, trans, and gender non-conforming persons exist in all regions of the world, in families and communities everywhere, and together we thread the fabric of our societies every day. The evidence is provided in the work of civil society and states, and also in the legacy of a quarter century of work of United Nations treaty by